¿Qué onda, mis Star Bros? Espero que se encuentren muy muy bien, al igual que yo en este día. Hoy, como ven, no tengo el Speak Bee, de hecho me lo entregan hasta la otra semana. Es ese perro. Hoy es sábado y estoy grabando porque venimos a traer un carrito a que lo arreglaran. Le vamos a hacer, bueno, vamos con el propietario del carro a ver qué nos dice que le van a hacer. Y así comenzamos el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Suscríbanse, denle like y comenten y compartan. Y vamos para allá, hermanos. Bueno, aquí estamos con el Changel, que es el propietario de este hermoso R6. Ustedes ya lo han visto en un video lo que le pasó. Bueno, él es el que sabe. ¿Qué le van a hacer, mi Changel, al carrito? ¿Qué onda, hermano? No, mira, pues vamos a empezar con un kit de turbo. ¡A la verga! No te creas, pues vamos a ponerle... El Rumi, el Changel y el mecánico, el que se la va a rifar, el que se la va a aventar, va, bro. No, pues YouTube, bro. Y eso ya le he dicho yo. Oye, entonces, ¿qué le vas a hacer, viejo? ¿Le vas a meter un swap? Pues sí, de un A4. ¿Un LT? Ah. No, de un A4, un LS. Le va a meter un swap de un BR6 de A4, porque esta es la versión A3, no esta madre. Y es BR6 igual, lo que le pasó al motor no sabemos, pues el mecánico es el que le sabe. Yo creo que dice que se le pasó el tiempo, o tal chance que está desvielado, no sabemos. Pero pues ya sabíamos que tener estos carros era un poquito tediosón, porque por el motivo de que traen dos cigüeñales y traen doble cadena de tiempo, entonces ese show, yo la neta casi no sé de los BR6, pero pues es lo que pasa. De hecho, hermanos, el del mecánico, el carro del mecánico, es aquel que es A2, ¿no? Aquel, güey. Sí, güey, A2. Este es A2, pero el motor que trae es de A4, que trae 24 válvulas. Trae 24 válvulas, ¿verdad, este? 12 válvulas, OV2, MK4, que es de... A ver, bro. Lo va a abrir y se hace que va a estar bien perro. El otro día vinimos y yo no lo vi, pero lo prendió y se escuchaba bien, súper bien cabrón, la neta. Chéquele, y a la verga. Luce mucho el motor cuando está bien limpiecito. Oye, está perrone. Sí, es de A4, es un 12 válvulas de A4 nomás, pues todo cambiado la relación de compresión. Otros árboles, ya por la inyección es del 97, es igual que aquel. Igual que aquel. Va a quedar, haz de cuenta esto mismo, quiero replicar. No, entonces va a correr bien verguizado, ¿no, güey? Yo tengo un SR, pero es 2.5, lo voy a anillar apenas. ¿Crees que se dé el tiro o que la... Si quieres, No, no, o sea, tú crees. Ya cuando lo tengas chido, los calamos. Ya que escucharon. Aquel tampoco más pesado, porque son como 500 kilos. Sí. Más o menos de manos extras. Este trae una tonelada ahorita de peso. Ah, neta. Oye, está bien. Está bien ligerito. 1000 kilos. El otro, el Changel, me dijo que el Sentra pesa como 1660, sí, algo así. 1700, esos también andan pesando como 1700, 1800, casi las 2 toneladas. Este güey pesa 1000 kilos ya con tu motor y va arriba. Yo peso 115, toda quítale los 115. No, no. Viene pesando como 900, 800. ¿Y qué es lo máximo que le ha levantado? Este no trae este kilometraje todavía. Pero más o menos así, calculando que 100. Calculándolo, unos 180, 200. No mames, no, es que... Y aparte le da un chorro de vista traerlo bien limpio y todo el show. Sí. Trae cables de competición y todo. Son los Brevi y los alemanes. Ah. Todavía le falta limpieza, pues ahorita con los tiempos de lluvia se me subió mucha agua a todos lados, pero sí me gusta mantenerlo más limpio. Por fin ahorita sí me anda valiendo madre, porque pues apenas estoy asentándolo, si ya que tengo unos 4 meses jalando bien y que no me dé ni una falla, es cuando lo va a empezar a meter Pues como lo escucharon, amigos, este motor es ya pues bien, como quien dice, vendría siendo un swap, porque pues la carrocería cambia, lo mismo se le va a buscar hacer aquel día ya al A3, ¿es A3 va el tuyo? La neta yo me subió a aquel y corre chido, nomás que para serles sinceros, hermanos, nos vamos a dar un tiro. Cuando este carro esté, nos vamos a dar un tiro con el mío, que ya va a salir y pues que ya me lo sale. Yo creo que ya la próxima semana, hermanos. Y pues a ver qué surge, a ver qué show. Ahorita... A ver, préndelo, lo va a prender, hijos. Escuchen, hermanos. Verga, viejos. Déjenme ir para atrás para que escuchen también.
Canelo dice. Está chido el carro, amigos. Sinceramente a mí no me gustan tanto los alemanes, pero tienen lo suyo. Les voy a decir por qué no me gustan, porque es un pedo cuando se desarma. Bueno. Pues a la verga, güey. Suena bien perro. Neta. Es otro show, bros, la verdad. Jala bien chido este motor. Este vato se lo montó todo. Y lo adaptó, le andaba diciendo ahorita que le puso power. La neta, es otro pedo, hermano. Si trae escape directo, obviamente, no, ustedes lo escuchan. Trae escape directo, ustedes mismos lo escucharon. Está muy perro el carro, amigos. Ya puedo traerlo bien pintadito, bien lavadito. Perrón. Bueno, continuamos con el video. Vean, hermanos, este, para los que no saben, pues es un BR6. Son 6 cilindros, 2.8. Este me comentaba el compa que trae 12 válvulas, pero pues trae diferente árbol de levas. O sea, se lo cambió, no sé si es el de competición. Me comentó que estos cables son los de alemanes, de competencia. Y la neta, bros, está muy perro, suena bien chido. No lo he visto correr, la neta, tampoco me he subido. Pero suena perro, ustedes ya lo escucharon. Ojalá que le alcance a hacer justicia el video a la realidad. Que la neta, pues nunca pasa, amigos. Pero pues ojalá que sí, bros. Y pues está muy perro, es 6 cilindros 2.8. Los BR6, hagan de cuenta, trae, en vez de traer los cilindros en forma de V o así en línea, trae 3 cilindros de un lado, 3 cilindros del otro. Y por eso mismo ocupa dos cigüeñales. Dos cigüeñales y pues los árboles de levas, es uno por cada línea de cilindros. Y pues está chido, hermanos, está perrón. Sí, viejos, así es el chavo. Así que no vamos a ver tantito este carrito para que ustedes lo visualicen. Los BR6, la neta, si ustedes andan pensando en comprarse un carro o algo, déjenme subo aquí a la... Si andan pensando en no sé, en comprarse un carro, hermanos, pues la neta, los BR6, mi primo se lo compró porque corre, porque es 2.8, 6 cilindros, pero les voy a decir la neta, si se andan dando tiros conmigo y los tiros que nos hemos dado, yo salgo victorioso, salgo ganando, pero a mi carro le faltaba anillación, y les voy a decir lo que me dijo el mecánico. Me dijo, no, Adrián, no hace falta ni que le metas inyectores, ni pleno, ni quién sabe qué. Con la anillada le va a bastar. ¿Por qué? Porque él me dijo que ya los anillos están bien jodidos, bien fregados. Y me dijo, pues por la apertura de los anillos, ya que ya no jalan chido, pues por ahí se te iba toda la compresión. Y se me hace bien cabrón, porque mi carro, a pesar de eso, corre chido y me emociona mucho. Que él me haya dicho eso, porque sé que en cuanto me lo entregue, bueno, después de pasar el periodo de asentamiento, porque no les conté, también le va a meter, aparte de los anillos, le va a meter los capuchones, le va a meter también los metales de biela y de cigüeñal. Y pues la neta, se tiene que asentar unas 3 semanas usándolo a diario. Y a ver, espérame tantito, le voy a llevar a estos compas a mover el carro. Y sí, hermano, la verga. Este güey, vamos a rayar un putazo con el carro. ¿Dónde lo vas a poner, güey? Si quieres, mira, ¿cómo le podemos hacer? No, sí que meterlo de frente, vato, porque si no después no va a... Se revolucionó bien las 3000 y pues nomás vean el cali. Tercera nomás, pero aquí sigue una recta que está pues algo larga. A ver cuánto le alcanzo a sacar. Si le saco las 6, pues metido a las 6000 revoluciones, pues va a ser otro show, hermanos. Ustedes tranquilones. Tercera.
estaba metiendo más o menos a las 6000. Y este carro yo ya lo he calado acá pisándole y me gobierna, o sea, separa las revoluciones, ya no le puedo acelerar más de las 6100, 6200 más o menos, como que está gobernadón. O sea, me refiero a que cuando estoy pisándole mucho y va, ya va a pasar de las 6100, 6200 revoluciones por minuto, como que se traba y me tira el cambio y me lo baja, ¿me entienden? Entonces me ha pasado como 2-3 veces ese show, pero pues normal, hermanos, a ver qué les parece. Vamos a leerlo. Nos les está diciendo que me dijo a mí el mecánico que por la apertura de los anillos estaba perdiendo mucha compresión y que ya cuando me lo entregue, pues sí se va a sentir mucho la diferencia. Cámara, cámara. Ya esto parece que es un blog. Oye, no, que diga, sí, hermanos. Está diciendo que me había comentado a mí el mecánico que sí, que se iba a notar mucho la diferencia. Y está perro, si quieres súbete, Shangel, tú. Y la neta, pues, ojalá que sí, espero que sí. Y aparte, porque ya casi me lo dan y ustedes van a saber cómo está el show. La neta, así que sigan pendientes, hermanos. Voy a ocupar aquí tantito. Te va a donde se gallo. Voy a ocupar aquí tantito y de hecho nomás les grabé este video para enseñarles que ya trajimos ese carro a lo que le van a hacer, le van a sacar ese motor, le van a meter uno de A4, se lo van a adaptar porque creo que se adapta tan chido, igual que aquel. Y lo vamos a adaptar. Y pues nomás, esto lo era para informarles eso, amigos. Mi Sentra va a quedar dentro de unos, no sé, 4 o 5 días en cuanto me lo entreguen. Ustedes estén pendientes, comenten, denle like y compartan con todos sus amigos. Viejos, así acabamos el video de hoy. Vean el perrito. La neta, a mí me gustan los perros, hermanos. Ahorita vine a acompañar a mi primo a que dejara su carro. No sabemos en cuánto tiempo lo tengan, pero realmente nosotros estamos esperando y confiamos en que ese tiro se va a hacer. La neta, desde que tenemos los carros, desde que los compramos, nos hemos dado tiros, pero ninguno formal y tampoco no ha grabado ninguno. Pero ahora que los dos carros van a estar perros, él con su motor versión A4, ¿ves? A4. A4 y el mío ya con, pues con la anillada, todo ese show que va a ocupar, pues con eso lo vamos a dar. Así que, bueno, este video solamente fue muy breve, hermanos, así que estén súper pendientes para todo lo demás que se viene. Y muchas gracias por estar viendo, recuerden comentar, recuerden compartir con todos sus compas. Y más que nada, pues, dejar su opinión. Así que nos vemos a la siguiente y estamos súper pendientes. Hasta luego.